El proceso creativo mío es muy variado. A veces comienza a través de la fotografía, las imágenes que he capturado en la calle, y comienza la obra, comienza el proceso creativo vaciando las imágenes en la computadora. Comienza el collage digital, en donde la obra existe antes de existir en la realidad. Otras veces comienza directamente en el lienzo blanco, ante una gran tela con grandes trazos de color. Todo lo que percibo, todo lo que me rodea, de una u otra manera, se convierte en arte. Antes el concepto era que el arte estaba por un lado, la vida del artista por otro lado. La relación que hay entre mi paleta cromática y mi actitud de vida es una relación intrínseca. La paleta es una paleta gozosa, es una paleta feliz, es una paleta que transmite alegría. Este trabajo que estoy haciendo de la corte malandra es un reflejo de lo que yo estoy viviendo. Yo vivo mi vida cotidiana, vivo rodeada de armas, armas de fuego. La contemporaneidad en el arte es una cuestión ecléctica, es artesanía, es lo popular, se cierra la brecha del high art, el arte elitesco, hacia el arte más de masas popular. Mi vida se convierte en arte. Mis sentimientos se convierten en arte, mi experiencia se convierte en arte, y de ahí huellas de vida. La vida del artista no está separada de su arte, de su trabajo, sino que forma una sola cosa. Yo no me puedo separar de mi arte y mi arte no se puede separar de mí. Cuando me preguntan hacia dónde va mi arte, yo digo, mi arte va hacia donde vaya mi vida.